Bueno, pues aquí viene Brian con Susi. ¿Qué pasó? Ah, les... ya entendí. ¿Qué onda? Susi, fíjese que ya tenemos la comida preparada, solo de comer. Esto es mentira. No hemos hecho nada. Hoy nos va a ayudar a cocinar, Susi. ¿Usted puede o no puede? Sí. ¿Sí puede? Tan siquiera ahí picar verdura y pelar. Bueno, pase adelante. Ahí en la silla, siéntese, porque me imagino que pesa la pancita. Ahí está. Este, por cierto, ahorita vamos a esperar que su mamá nos avise que ya está para poder ir a traer, para poder ir a traerla, digamos. Entonces, a ver, mira cómo se mira, este cuate ahí con la Susi, mira. ¿Cómo se mira, Susi? ¿Cómo mira el cuate? Como lo mira ahí vestido, mira. A mí se me cae bien. Se mira bonito. Así. ¿Se mira bonito? Ya, gracias. ¿Le luce, va? Sí. Solo mira, ya. ¿No le gustaría aún su hombre, mira así, mira cómo se mira? Ahora puso ya. Ya la chivio. Cuate, alejate un poquito que la chivias, dice. ¿De qué sabes? Cuando una mujer mira a un macho así como David, como digo, como... ¿Cómo se llama? Como el cuate, como el vaquerito. Pues chica, cualquiera se ilusiona. Ya la Yana ya le estaba tirando la onda, pero ya la Susi la apartó ya. No, pues, la verdad, Susi, que te quiero darte un regalito, sí, un detallito, te lo doy con todo cariño, espero que te veas. Está bonito, gracias. Sí, nada, pues la verdad que estoy muy enamorada de ti y no dejo de pensar en ti. Yeah. Yo mejor me quito de aquí, que la Susi a mí se me queda. Sí, está haciendo tierra, sálgase de ahí, por favor. Sí. Estaba haciendo tierra, pero ya se salió. Ya se salía, dice. ¿Ah? Mira. Cuate, ¿no te da calor andar así? No, no, te... no, cuate, fíjate, calidad sienta. Ah. Yo calor siento mucho. ¿Te sentís grande? O sea, me refiero a, ¿cómo se dice? Macho, pues, o sea, mucha calidad. Ajá, se siente. Andar, ¿eh? Ah. ¿Calidad mi estilo? Yo dije calidad mi estilo. Solo mire, Susi, así como lo ve ahí. Trae casi 4,000 $500 encima. Cabal. O sea, no en billete va, sino que en ropa, ropita, ¿eh? En botas. Oh, chica, cinco. Eso me llega. El cuate, él sí. Cabal. Sabe cómo vestirse. ¿Cuánto le pones al cuate, Susi, del 1 al 10? Susi, sinceramente, ¿cómo se ve el cuate? El vaquerito, le vamos a decir desde ahora. Del 1 al 10. Míralo. Mírelo, bien cabeza. Eso. Pues sí, bien cabeza. Ay, los lochos va a salir. ¡Ay, uno! ¡Ah! Se mató de una vez, cuate. De una vez. Uno. Con hacha, te digo. No le creo yo. Pero dijo que estaba bonito. ¿Qué pasó? Sí. Las mujeres así son bipolares, va. Güey, las mujeres que las entienden. Es que nosotros a veces somos muy sinceras, pero a veces. Ay, bueno, pues vamos a pasar para adentro para que no haga tanto calor. Bueno, pues Susi, mira que el cuate me dijo que tenía una canción para dedicarle, solo para que vea la calidad de hombre que usted se va a llevar para su casa. O mejor dicho, que él se la quiere llevar para su casa. Por la parte de la Susi. Cántele, ve, cántele, ve. Vamos a ver, cuate, ¿cuál es la canción? La canción. Ajá. ¿Cómo se llama la canción para saber uno? Ah, de Soy de los Temerarios, lo que dice, de repente llegaste a mi vida. Vaya, pues. Dale. Bonita jefe, cuate, y dale con todo. Cante, cuate. No mucho me la sé, solo nací unas tres palabras. Dale, pues, cantale algo bonito ahí. No me la sé, va, que no me la aprendí, pero te voy a hacer una canción. Dice así. De repente llegaste a mi vida, inocente, porque la verdad es que estoy enamorada de ti. ¡Ah, bochica! Che, chiveo, cuate, cuate, ¿quién tiene que estar chillada? La Susi. Cuando yo así, cuate. Ya ves, mirada, ya no quiere uno así como vos. Un vaquerito. Bueno, pues me llega, muchacho, me llega esa intención del cuate, va, que aquel pues quiere
complacer ahí mientras esperamos a la mamá de Susi, pues ni modo, va, ¿entendés? Ya viene ya. Hay calor, va. Sí, hay calor. Miren, pues no, yo les había dicho que no fuéramos para allá adentro, pero... Hace más calor. Hace más calor, ¿saben? Yo sentí algo de calor y dije, vámonos para adentro, mejor allá en la sombra, en la otra sombra, sí. Pero el calor está más intenso allá, entonces tuvimos que venirnos para acá. Pero ni modo. Cántenle una canción al vaquerito, muchacha, para que él baile. Capito. ¿Qué? No, hombre. Sí. ¿Qué canción? No, cántenle, cántenle, cántenle. Vamos a ver la de... A ver, no, esa no es para bailar. No, es una para que baile. Es que como no le cantó al vaquerito. Y la chona se baila. Tiempo, ¿no? De ¿y la chona? Tiempo, pa. No, una duranguense. Vamos ahí. Ahí está. Vamos a hacer. Pero al menos tengo la intención. La música de la chona, la de los tucanes. Quiero estar contigo. La te platicaré. ¿Cómo comienza la chona? No quiero ser más tu burla, mucho menos tu condena. Dios, ve. ¿Cómo comienza la chona? ¿Cómo comienza la chona? ¿Cómo comienza? Ay, mira, cuál. El vaquerito lo baila así. No se puede poner música de sonido, va. ¿Ah? No se puede poner música de sonido. Es que él quiere bailar. Vamos a hacer. Bueno, pues, el cuate. Ya le voy a dar una canción a Susi. Vamos a ver. Susi, se puede sentar viendo para allá. Lo que pasa es que así se ve. Eso me llega, llega, llega. Dale, vamos a ver cómo le hace el cuate para bailar. Dice, le va a demostrar sus pasos prohibidos. Dale, ve. Eso le gusta más. Ese ánimo me llega, ve. No sé mucho, pero ahí más. Vean cómo el cuate logró animar ahí al grupo porque estaban más apagados. Que no se levantaron ni con el aire la Rosa Guadalupe. Mira, Brian, ya se va a sentar otra vez. ¿Qué? No, esa silla es un delito. Sí, quiten la silla de ahí, pasa que se sientan, ¿sabes? Y no es para sentar, es para hacer bulla. Exacto. Es para divertirnos, es para reírnos. Ahorita el cuate me dijo, voy, yo le voy a hacer un baile a la Susi, vivo. Yo del pantalón también. Si le hubieran que se lo hubiera quitado. ¿Ah? ¿Lo hubiéramos dejado? Sí, va. No dijo usted, lo hubieran dejado que se lo hubiera quitado, dijo usted no. No, si le hubieran dicho que se lo quitara en verdad, yo se lo hubiera quitado. Te lo quitas, cuate. Ah, no. No, lo quitas. Si quieres, nos vamos, cuate. Les vamos a dar un pequeño momento de privacidad. Bueno, muchachos, el cuate nos regaló un pequeño baile. Y pues la verdad que le luce el estilo al cuate. Sí, mamá, le luce bastante. La verdad que sí, mucha. Le luce al rancherito. El rancherito, Calibre. El vaquerito, mejor dicho. El vaquerito 502. El vaquerito Pro Max. El vaquerito Flow. ¡Ah! ¡Así lo vamos a hacer! Así lo vamos a hacer. 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 Así lo vamos a h
vas a bautizar. El vaquerito Flow. Yeah. Ponchica, ya le encontramos un nuevo nombre al cuate. Mira, espinta, cuate. Yeah. ¿Qué haces, cuate? Te haces internacional y por ahí. Gracias, este, a Dios. Te llaman desde México para destacarte. Cabal. Llegaste. Así sí, ve. Fíjate que me acaban de llamar. Sos calibre 50. A la hora de entregar. Te hace bullying la Dayana, mira. Y soporta. Ay, loca. Bueno, pues, Susi, ¿qué le pareció ese baile? ¿Calidad? ¿Le sí, gustó? ¿Nunca le había bailado así? No. Yo vi que está, se fue. Le salieron lágrimas. De felicidad. Dígame una cosa, Susi. ¿Algún hombre ha hecho eso por usted? No. Regalarle rosas, llevarle florecitas ahí donde usted está lavando, pues, digamos. No, solo una vez me dieron un camarote. Ir a visitarla, ayudarle con sus cosas como el mandado, digamos, digo, la ropa así acarreándola. Demostrándole a su mamá que puede trabajar, aunque dice. Doña Wendy dijo que falló la prueba el cuate, pero que le podían dar una segunda oportunidad, ¿verdad? Claro. Porque no solo de leña vive el hombre, dijo Jesús. No solo de leña. No solo de pan vive el hombre, dijo Jesús. No solo de como leña, dijo David, así la voy a mantener, solo leño, mi niño. Solo leño le va a dar todas las noches. O sea, todos los días no tenemos que comer para comer. Porque a la leña hoy no se puede mantener uno a puro leño. Entonces, sí, sale va. El cuate, muchacho, ¿qué trabajos has hecho, cuate? Ni uno, ¿eh? De todo, yo puedo hacer de todo. Corralero. De todo. Vacunar vacas. Ordeñar también. Cazar cocodrilo. Bueno, pues. Pescar. ¿Qué? ¿Has pescar? ¿Cazado algún cocodrilo ahí en la laguna? Solo con cuete hemos matado. Ah, así pasa es que en la laguna el cuate mucha hay cocodrilos que a veces se comen algunos animalitos pequeños que ellos tengan, conejos, chivitos y entonces. Sí. Cocodrilo, lagarto, no sé qué llamas. Lagarto. Lagarto. Ajá. Allá en la poza donde vamos a lavar nosotros sí que hay uno, pero no sé si es verdad. No lo he visto, sí. Pero no. Cuando le no la no creo que haya. Cuando esté ahí, le llamas al cuate, el sabe cómo hay. Bueno. No, eso no es mentira. Ahí no, probablemente no. Tal vez porque los patos se van a meter ahí, por eso es. Por no, mentir es. Es mentir. No mentir. Creo que haya. Ahí se mantiene seco. Mira, pues, es que los cocodrilos son de aguas, generalmente, los cocodrilos, los lagartos, digamos, son de aguas como pantanosas, que están calmas. Ajá. Y los ríos esos tienen corriente. Como agua chuca, no. A ellos les gustan los lugares quieto. Calmados. Ajá, los lugares quietos, sin corriente. No, pues, entonces, la verdad, sí, sí, yo te quiero decir. Sí, ahí sí me da miedo, meterme por eso a veces con miedo. En el Mapán se dicen que hay. Pues, saber. Parte de la chorrera. Aquí abajo. ¿Qué decías, cuate? No, pues yo le quiero decir unas palabras a Luis, no sé si hay tiempo. Dale, pues, espérate, sí, va a haber tiempo, pues, en el siguiente video, pero ahorita vámonos, pues.